Se viene conjunto peruano cruzando mitad de cancha. El jugador Michael Robles la pierde. Se viene la luz. Se viene la luz. El pase largo. Saca, que te saca. El jugador Correa. Se cae en el suelo. No puede. Ahora la pelota la tiene Carlos Bueno. Remata el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De Carlos Muela. Recibió la pelota, remató. La colocó contra un palo. Nada que hacer para Javier Azun. Se pone en ventaja el conjunto de Merengue Aires Puros. La luz 1. Central Español 0. Golazo de Carlos Muela. La luz 1, Central 0. La verdad, ¿cómo decimos gol? Decimos golazo acá en este Parque Palermo. En esta tarde nublada. Se pone 1-0 el equipo de La Luz. Y pidió disculpas el jugador Carlos Muela. No sé si se dio cuenta, Santiago. Que pidió disculpas. ¿Qué tiene pasado en Central Español? Si no me equivoco. Bueno, ahora hay gol. ¡Gol de la luz! Cuando cayó el primero, armaron otro ataque y cayó el segundo. Otra vez el número 5, Carlos Muela, para poner 2 de ventaja sobre Central Español en el Parque Palermo. Se para la hinchada que vino de Aires Puros para alentar a este equipo que está haciendo un campañón en la segunda división. Lo cierto es que es La Luz ahora gana y gana 2-0, Mateo. Sí, cuando cayeron todos los jugadores de Central Español a protestar, cuando me parece que hubo amarilla para alguien, no sé a quién, ahora le voy a corregir, Santiago, pero me parece que hubo tarjeta amarilla para alguien de Central Español. La pelota para Gonzalo Bueno, el centro del área, puede estar el descuento. Gol de Central. Gol de Central. Lo hizo el número 29 de San Severino. Apareció un remate de Paiva por la derecha y en el corazón del área, en la línea del arco. Apareció San Severino para empujarla, para vencer la resistencia de Johnny Da Silva. Y cuando estamos finalizando el primer tiempo, cae el descuento de Central Español. La Luz 2, Central 1, Mateo Aldama. Y quiero corregir, el nombre es Lucas Sanseviero. Sanseviero, descuenta Central. Se pone en pelea, se pone en juego Central Español. Y la verdad, el 30 es Juan Quintana, que entró recién. ¡Qué golazo de Lucas Sanseviero, por favor, Santiago! Bien, Sanseviero, entonces, el autor del descuento del conjunto de Central. Cuando la pelota la maneja el número 17, Breno Osores, en velocidad. Cambio de la punta del medio, se viene Breno Osores para Central Español. El cambio va al frente, puede estar el empate en centro del área. Se viene Paiva, gol. ¡Gol! De Central encontró el empate. Gran jugada, gran arremetida de Brian Osores. Corrió toda la banda, se encontró con un centro al área y encontró el pie mágico del número 16, Leandro Paiva, el chiquitito pero potente. Este número 16 de Central Español, que solo tuvo que empujarla en el medio para decretar el empate. Y ahora Central Español lo empata en el Parque Palermo. Central Español 2, La Luz 2. Mateo Aldama.
Ahora viene la carga que mejoró radicalmente de un tiempo para otro. Se ve que el gol del descuento en la última del primer tiempo le vino muy bien a este conjunto palermitano. La pelota para el jugador número 23 de Sansevieri. Sansevieri, el centro del área, puede estar el 3-2. Sánchez. ¡Gol! De central, que lo dio vuelta, despertó la felicidad palermitana aquí en el corazón del Parque Valle. Central Español encuentra el 3-2, obra del número 24 Sánchez, que recibe un centro y le pegó como venía, lo da vuelta Central Español, ahora gana 3-2 frente a la Luz. ¡Qué corrida de Lucas Sansevieri! ¡Mamma mía! ¡Qué jugador que va a tener en el futuro nacional! ¿Qué jugador que va a tener Nacional de lateral derecho o de medio centro Nacional el año que viene? ¡Madre mía! ¿Qué jugador que va a tener Nacional? ¡Qué golazo! Igual de número 24, que vas a decir quién es. Le revienta el arco, pasa a dar central, 3-2.